Yoshiya escribió obras tan importantes como Hana Monogatari o Naneura no Nishoujo, en las que presentaba historias de mujeres adultas que mantenían relaciones románticas con otras mujeres. Sobra decir que esto no fue muy bien visto por la sociedad japonesa, pero impulsó a sus lectoras a seguir sus propios sueños y sus propias metas en lugar de preocuparse por lo que pudiera decir la sociedad. También le debemos a Nobuko Yoshiya la creación del género S en el manga y en la literatura en general, un género cuya principal premisa se basa en las relaciones entre estudiantes jóvenes con estudiantes un poco mayores, en una especie de relación hermana menor-hermana mayor, lo que a la postre originaría obras como Strawberry Panic, Maria-sama Gamiteru, Aoi Hana y básicamente cualquier anime shoujo ai que involucre colegialas, género del que por cierto también fue creadora y principal impulsora. Definitivamente el legado de Nobuko Yoshiya en la literatura y la cultura japonesas es increíble y es muy interesante, y si quieres conocer más acerca de su historia, no te olvides de visitar mi canal de YouTube donde tengo un video entero hablando solamente sobre ella.